Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la sexta edición de los premios Festicine Carora 2018. En este día, toda la comunidad cinematográfica venezolana se engalana en tenerlos reunidos y saber que seguimos siendo la nueva y perfecta imagen del cine iberoamericano. Nos entusiasma que nuestro festival llegue a las diferentes cátedras de cine. Y más allá, agradecemos a los equipos de producción, directores, productoras y distribuidoras la confianza depositada en nosotros para mostrar sus trabajos. Y con ustedes le damos la bienvenida al licenciado Luis Linares, director y fundador de los premios Festicine Carora. La eternidad de Paula es la fuerza que nos mantiene, que nos inspira a seguir produciendo historias para ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, los invitados de las cátedras, los de los diferentes estados que hoy nos visitan y el público presente, las autoridades, la Casa de la Cultura y todo el personal que hace posible que este gran evento pueda verse más allá de nuestras fronteras. Nace un interrogante. ¿Hasta qué punto se ocupa un director de su película? ¿Será que depende del tiempo? ¿Depende del presupuesto? Depende quizás de lo que haya desayunado la actriz principal o de quién esté enamorado el actor principal. Depende de los distintos talentos. No se sabe. Por esa razón es vital que un gran director disponga del mejor equipo. Aquí los nominados a los premios Festicine Carora para director son... Fue durante el retoque de maquillaje Argenis Juan, Herrera Juana, Sánchez Marta, por Juana lo quiere conocer a Dios. Regalo de Navidad. Barcelona, estado Anzoátegui. Hermana, quiere conocer a Dios. Mar Riera Vilera, por Dumni a Social Media Funeral, Caracas, Venezuela. Tan puntual como siempre. Tú sabes que yo no fallo. Román Luis, por Estéfano, Barcelona, estado Anzoátegui. Director Marc Riera, por Aes Solidus, Caracas, Venezuela. Cine Carora es para Argenis Herrera, por Juana quiere conocer a Dios. El trabajo del escritor es sagrado. Expresar la intensidad del guionista es el objetivo principal de toda producción. El guionista puede tener la palabra final en todo. Reparto, decorados, director. Con ustedes los nominados a Mejor Guión. Rafael Dinave, por Último Crimen Americano, Punto Fijo, estado Falcón. El problema que tenían en casa en las Navidades. Argenis Herrera Sánchez, por Juana quiere conocer a Dios, Barcelona, estado Anzoátegui. Quien hace entrega para Mejor Guión, Mileida Páez, comunicadora social caroreña. Saludos, Carora. Qué maravilla poder acompañarles. Y el Festicine Carora 2018 es para Argenis Herrera, por Juana quiere conocer a Dios. Interpretar, sentir y expresar no es tarea fácil. Por eso que en este festival premiamos a la mejor actuación. Y el Festicine Carora es para Ala Jack Herrera, por Juana quiere conocer a Dios. Quiero felicitar a todos los productores cinematográficos del país, en especial a los que participaron en este Festicine 2018 Carora. En nombre de todo el equipo de producción de AE Sólidos, muchas gracias. En nombre del equipo de producción, gracias. Joel Pinto, Carora,
tierra de agave cocuy, Carora, estado Lara. Ismar Pires, José Leonel Suárez, por Centinela de Almas, Churuguara, estado Falcón. Eres una persona sumamente importante en nuestra vida. Para mí ha sido una madre, una hermana, una amiga. Ha sido una guía permanente para mí. Quien hace entrega para mejor fotografía guión documental, Luis Riera. Festicine Carora es para Hilary Lugo por Centinela de Almas. Bueno. Para un artista no hay nada más valioso y significativo que las personas reconozcan que de repente lo que en un momento fue una locura que pasó por tu cabeza se haga realidad y que la gente te lo valore. Y de verdad que todo esto fue gracias primeramente a Dios, porque yo solamente fui un instrumento. De verdad que sin las personas correctas, sin el apoyo de las personas que estuvieron siempre allí, mi familia, mi equipo de producción. Para mí es un orgullo porque es el primer trabajo audiovisual que se hace en Churuguara. Soy de Churuguara, nací en Barquisimeto, pero me considero falconiana porque es una tierra que me adoptó. Y para mí es un orgullo que el nombre de Churuguara por primera vez se dé a conocer en otros estados, en otros lugares, a seguir creciendo y a los jóvenes que también están encaminados, jóvenes como yo. Bueno, mi mensaje para ellos es a seguir creando sin pensar en el qué dirán, sin pensar en todo y bueno, a dar mucho porque el país lo necesita y necesitamos de gente que en verdad tenga ganas de echarle pichón, como decimos coloquialmente. Bueno, muchas gracias. Esta premiación especial es para aquellas personas que desde el principio han sido parte fundamental de este lindo sueño. Para mí es un honor entregarle este bello recuerdo a mi gran amigo Luis Alvarado. Cuando recibí el correo sobre este reconocimiento, inmediatamente llamo a producción y le digo, es que hay personas que han hecho mejores trabajos, personas que tienen mayor trayectoria, personas que tienen una creatividad espectacular, una fotografía demasiado interesante. Como jurado me tocó evaluar dentro de este festival. Pero después uno se pone a dar cuenta y son bendiciones que Dios nos trae a todos, ¿no? Estos premios se convierten más que un reconocimiento, es una bendición que te indica que debes seguir y que vas por buen camino. Entonces, este reconocimiento, primeramente las gracias a Dios, mi madre, que sin ella no puedo estar acá, a mi esposa, a mis hijos, porque son los que aguantan el tiempo de un cineasta, el tiempo de un videógrafo, ¿no? Por llamarlo así. No puedo dejar por fuera a todo el equipo que está detrás de una grabación. No lo hacemos solo, no solamente somos los directores, son los fotógrafos, guionistas, a toda la productora, Estudio X. Para ellos valga también mi reconocimiento. Gracias, Luis, y que este Festicine Carora no sea el último, que sean muchos más y que venga a nivel internacional. Gracias a todos. Estamos rodeados de luz y de grandes inspiradores que día a día ponen el alma, que a pesar de las situaciones no paran de soñar, por su aporte a la televisión, el teatro y el cine venezolano, por seguir soñando y brindándonos ejemplo de perseverancia. Señor Luis Malavé, Caracas, Venezuela. Premios Festicine Carora le entrega este reconocimiento para celebrar su aportación a esta noble labor. Entrega el licenciado Luis Linares. Este premio especial
Para mí fue muy, muy gratificante el día de ayer, ya que el Festival de Cine no solo es premiar, sino también formar y poder visibilizar, al igual que todos los festivales, los trabajos audiovisuales. La experiencia de tener un personaje que, con una larga trayectoria de televisión, cine, teatro, en la dirección de teatro, pero más allá de eso, su fuerza y su voluntad hace posible que nosotros los realizadores sigamos produciendo audiovisual. Por eso esta entrega es para ti, Luis Malavé. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por permitir que todos estemos aquí en esta mañana gloriosa, donde Carora, con su Festicine 2018, se viste de gala, permitiendo que los soñadores y creadores de diferentes partes del país podamos estar aquí presentes, gracias a esta labor que lleva adelante el licenciado Luis Linares, que en cierta forma es el culpable que yo esté aquí. Cuando yo entro en contacto con Luis Linares, luego de haber tenido una férrea batalla por mi salud, entonces, en medio de esa batalla, yo quería seguir soñando, seguir haciendo cosas. Fue cuando surge la idea de dar un taller, y convoqué a 6 personas nada más, porque la idea no era ni obtener dinero ni regocijarme en mi propio ego, sino estar cerca de las personas y poder desarrollar mis ideas, porque aunque mi cuerpo estaba un poco detenido, mi mente seguía, yo seguía soñando. Con el apoyo de una gran mujer que es Jacqueline, para la cual pido un aplauso, que es mi compañera, mi esposa, que ella apoya mis ideas, las comparte, las vive y se hace parte. Ella es cantante también, ella es barquisimetida, porque ella nació en Caracas, pero se vino para Barquisimeto y me enseñó a amar al estado Lara. Pero después de tanto tiempo, cuando pude realizar el sueño de malas raíces, cuando aquella gente que también creyó en ese sueño y soñaron conmigo, y luego otro soñador que se llama Luis Linares, me invita a soñar con él, surgían muchas dudas. ¿Será que yo podré llegar a Carora en la condición que estoy? Mi esposa me apoyaba y me decía, claro que sí puedes. Y durante el tiempo habían las dudas, pero la fuerza, Dios me daba la fuerza, mucha gente me apoyaba, Luis me estimulaba. Y aquí estoy, hoy con ustedes, recibiendo este reconocimiento. Gracias. Esto para mí es algo muy importante, porque no es para mí solo, es para la gente que me acompaña en ese sueño. Y es para ustedes por estar aquí. Muchas gracias, de corazón. Y sigan adelante, porque Carora hoy da un ejemplo. Carora da ejemplo hoy de que podemos seguir soñando en tiempos de crisis. Adelante, Carora, sigue soñando y sigue llevando a cabo este festival. Por eso, este día merecemos gritar más que nunca bien en alto que viva el cine venezolano, nuestras historias.